with a bot. Dice visto grueso negro life online under the game Marvel's Guardians of the Galaxy. Dice visto grueso negro life online under the game Marvel's Guardians of the Galaxy. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Es que me acaba de salir en la Play. Es que me acaba de salir en la Play. Es que me acaba de salir en la Play. Es que me acaba de salir en la Play. Algo de un software sobre el mando inalámbrico. 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 Bueno, está actualizando eso. Bueno, está actualizando eso. Bueno, de momento no os pongo la pantalla porque claro, no vais a ver la actualización. De momento no os pongo la pantalla porque claro, no vais a ver la actualización. De momento no os pongo la pantalla porque claro, no vais a ver la actualización. De momento no os pongo la pantalla. Espero que me funcione luego el morado. Es que ahora estoy con el blanco conectado. El morado. Es que ahora estoy con el blanco conectado. El morado. Es que ahora estoy con el blanco conectado. Bueno, parece que esto ya va tirando para adelante. Hola, soy JD979. Hoy vamos a jugar Guardianes de la Galaxia. Capítulo 22. A ver qué nos depara hoy. Creo que ayer lo dejamos, que acabábamos de entrar en la mente del grandullón, de Drax. De Fotachón, el oso del equipo. Y comenzar a continuar. Ah, ¿esto es la promesa de Drax? La mía era menos deprimente. No es más que la entrada. El pobrecillo se quedó aquí, reviviendo la muerte de su padre. El pesar y el pavor lo postraron como presa. ¿Y tú qué sabrás, grititos de oro? Más de lo que merece. Le llaman Doradín. Se parece bastante a Thor. Mantis, ¿a qué te referías con si perdemos el contacto? No veo más allá de la superficie. Algo no me deja penetrar. Es posible que no pueda seguiros allá donde vais. No puedo correr, no me funciona el visor. Esta sucia sensación me suena sobrante. Ahí está el toquete. Está. Esto es solo un eco, Penguin. Parte del pobre Unión nunca podrá dejar de cavar hasta que acepte lo que ha entrado. Decime que no soy el único que lo ha oído. ¿Y ahora? Y ahora me mato. Autoguardado arriba a la derecha. Pues parece que no me he matado. ¿Drax? No es Drax. Thanos. No te esperabas la reunión familiar. La reunión familiar, sí. Pero bueno, no me deja. Ve.
Mega habilidad desbloqueada. Bombardeo a 5 cañones. Conquistar su miedo al agua para salvar a sus amigos y liberó a Rocket de cualquier freno. Ahora despliega alegremente su vasto arsenal para bombardear el área enemiga con balas, misiles y diversos proyectiles. Inflige daño masivo en el área alrededor del objetivo. Bueno. ¡Siempre puedo contar contigo, Gamora! ¡Parece que ha bajado la guardia! ¡Mismísimo Zeus! ¡Eres de Luna, güey! ¡Esta vez paso junto a ti, Rocket! ¡Drax, Manuel! Presuntamente. Como los juicios. Presuntamente culpable. No descartes de todo la terapia. ¿Muerto? Algo no va bien. Perdáis al entender las reglas de este año. Bueno. ¿Qué? Ahora yo. ¿Nuevo? ¿Qué pasa? ¿Me han matado? ¿Qué pasa? Botón PS, eso nuevo. Guía a manifestaciones de Thanos. Progreso total de trofeo 56%. Mantis, creo que hemos hecho algo, pero no veo atrás. Mantis, la profeta no presiste. Mentís. Somos intrusos en terreno infame. Supongo que eso significa que hemos llegado. No sé. No tengo habilidades suficientes. Mantis sabía que perderíamos el contacto. Y diría que tú sabes por qué. Nos movemos con miasma mental. Sus poderes palidecen de esta parálisis. Mira, no lo entiendo y aún así suena terrible. No lo entiendo y aún así suena terrible. Vamos a ir despacio ahora. Porque no me funciona ni el visor. Tampoco sé dónde tenemos que ir. Espero que me estéis oyendo bien porque yo no me oigo. Para todo esto, ¿dónde creéis que estamos? Conociendo a Drax, supongo que encantará. ¡Qué bien! No dará más rollo, nada. Un momento, mirad. Deja los limones esos por ahí, a la derecha. ¡Hola! ¡Toma! Es que es un laberinto.
Me da la impresión de que algo no quiere, quiere que alcancemos a Drax. Y Drax no quiere que alcancemos a Drax. Que Drax no quiere que alcancemos a Drax. Muy bueno. Porque vamos dirección al centro. En algún momento tendremos que llegar. Como tú dijiste, no creo que eso aquí. Esto me parece todo igual. ¿Dónde puñetas voy? No sé para dónde estoy yendo. Estas paredes son circulares, igual que las tumbas. ¿Es todo escritura catadiana? La lengua es un laberinto literal. Tú sabes leerlo, ¿no? ¿Qué pone? Anales de vidas vividas y vencidas. Cuentos, pero no hay filos para contarlos. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué me indica el camino? Creo que me lo indica el dorado este. Que puedo que me confunda, pero... Tengo la sensación de andar en círculos. Todo esto son círculos. Me has entendido. Me has entendido. Tampoco me funcionan las botas. Con calma, tranquilos, algún día saldremos, aunque tenga que estar las 24 horas con el directo. Sí, ya sé que solo llevo 15 minutos. ¿Otra vez para atrás? Si estás perdido, puedes admitirlo. Solo me estoy orientando. Me estoy orientando. Claro. Por ahí va Drax. Drax, colega, espera. Se exige escoltas estúpidos. ¿Qué dice el pavo este? Toma. Vosotros me forzasteis a aflorar en esta falsa fantasía.
Porque soy tu padre. Ya he vuelto a jugar en el jardín de tu madre. Se está bajando. ¡Mure! No, lo perseguí. De hecho, son las 12:30. Bueno, ahora hay 38. Solo un precio se precipita. Un cazador espera. Elige el momento. ¡Drax! ¿Papá? ¿Estás bien? ¡Drax, caballa! ¡Volver a casa! ¿Qué puñetas es eso? Sí. Madre espera. Su antero, libero de todo imperio. Parece que ya no estamos en casa. ¿Qué puñetas es esa niña de las sombras? Se será su sustituyendo mientras al salvaguardo. Está. Coño, quitaros de medio. Ya le damos duro. ¡Pide! Pesadito el Discord. No sé si me he matado los dos, me he matado tres o cuántos. No, habré matado dos. Esa cosa negra en mi promesa. Ahora. No será la mujer detrás. Eso creo, joven. Entonces esta será la casa detrás. Quizás si puedo, hoy haga un poco más de una hora. Os habéis tomado vuestro tiempo. Los nervios se precipitan. Ven, amor. Vamos hasta adentro. Drax, colega. Solo malgastas el momento. Está controlado. Calma. Vamos, gran John. Sí que puedes oírme. ¿Por qué me atormentas? Vamos a perderlo. Soy yo, colega. ¿Estás haciendo lo que recuerdas? ¿Estamos aquí? Es más fuerte que esto, Drax. Vamos, de la nauta del león, no me dejes solo con Will. Pedazo de Drax. Drax, ya está la arena. Esa no es Hobart. Tienes que dejarla ir. Tienes que dejarla ir. No sabes lo que viene. ¡Mierda!
destruye la fuente de la semilla de las sombras. Vamos, ¿dónde es? ¿Por qué coño me haces eso nomás empezar? ¿Dónde están los otros? Joder. No, eso no. Eso. No sé ni lo que estoy haciendo. ¡Que me están matando, coño! Bueno, ¿y ahora qué? Groot. Groot. ¿Qué coño? Yo soy Groot. Escalofríos es la palabra. Demasiado parecida a la muerte. Parte de él sigue con nosotros, estoy seguro. Espero que tengas un discurso de los tuyos preparado, Peter. Pues ya somos dos. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué no me dejáis? Confía en nosotros, Drax. Te queremos ayudar. Destruyeron mi hogar. Tu ingente ignorancia es un indigno intento. Drax, todo bien. Venga, no querrás quedarte de este agujero. Soportaría los abismos de salud para estar con mi familia. Drax, no. Es hora de comer. Mira lo bello, tío. Parece de muy especial.
son lo único que importa. Mi joven era el mejor maestro que he conocido. Me traía la paz en tiempos de guerra. Y mi madre, mi inocente pequeña madre, tenía lo mejor de los dos. Pese a su contestadora. Las dos eran. Si mi familia se ha ido, ¿quién se halla ante mí? No sé. Pero no es. Y no es bueno. Una aberración. Nacida de la angustia. Sin ella. No tengo nada. No puedo estar solo de nuevo. No estás solo, colega. ¿Estamos contigo? Todos hemos perdido a alguien. Pero todo mejora si te rodeas de la gente adecuada. ¿Qué motivo? Mira, Groot. ¿Qué es Groot? Groot ha dicho unas niñeces. Digamos que yo también. ¿De qué te ha dado? ¿Papá? ¿Estás bien? Ven, Drax. No es. ¿Estás herido, papá? Háblanos, amor. Atesoraré el tiempo que compartimos. Sin entristecerme por el que perdimos. Sí, las acabo de cargar. Siempre. ¿Qué coño es eso? Monstruo Chasca y Rube. Mira, es igual que el Doraín. ¿Todo bien? Estoy en mis cabales. Gracias a vosotros. Disculpad mi pérdida de juicio. No nos debes nada. Aquí nadie es perfecto. ¿Somos así? ¿Somos así? Una gran oscuridad crecía con cada mentira. Cuanto más tiempo pasaba con mi familia, más seguro estaba que no moriría. Peter Quill. Tu hija está tan herida. Si sufre la ataque que yo, la oscuridad podría consumirla. No se puede olvidarlo. Tenemos que actuar con verdad. El camino hasta ella está lleno de conversos. Y lleno de sangre de cruzada. ¿Alguien explica cómo ese melenudo fue capaz de absorberla? Me interesa más por qué se le partía eso. Porque soy yo. Mira, se ha vestido.
Hora de irse. Hora de irse. Qué bien. Actualización de objetivos. Llega de vuelo. Real Siegmeister. Dice by followers. Primes and viewers on Catly barra XSSWHL. Pues eso. Aquí a molestar fuera. Estamos en el mismo equipo, hay que luchar codo con codo. Yo estoy a favor del plan. Donny el explorador parece hábil a pesar del nombrecito ridículo. De acuerdo. Os referiré en mi relato. Esta sin razón no puede repetirse. Malgastamos un tiempo muy valioso. Tengo muchos daños que reparar. ¡Pongámonos en marcha, Peter! ¡La galaxia no va a salvarse sola! ¿Hay que entrar por ahí? No me fío. Imaginad la omnipotencia ambivalente, vagando a la deriva entre tinieblas. Hablando de tinieblas... Sufría mi soledad celestial. Un poder sin propósito, hasta que Raker me descubrió. Su tripulación trastornada, plagada por una peste que por suerte solo yo sabía solventar. ¿Una nave de enfermos se encuentra de pronto con alguien con curación infinita? Necesidad y necesitado, síntoma y sosiego. Maravillados por mis milagros, me declararon divino. Creo que sé por dónde van los tiros. Pues yo no sé por dónde van. ¡Ahora viene lo que da miedo! Mientras los adeptos me adulaban, una sombría satisfacción surgía en mí. Y en la oscuridad oró. Cachorros cobardes, pastores perniciosos, necios negados, preparados para aplaudir. Arrogancia hecha hambre. Un capricho cancerígeno llamado Magus. Decirle que no se flipe, mostrar curiosidad. Quiera lo que quería. Devoción absoluta. Yo también escuché esa voz. No podía escuchar nada más. Adulación, flagelación, atiborrarse de angustia y aflicción. Ya os dije que daba miedo. Putrefacción pura, emergiendo del germen de mi grandeza. Mi gema del alma agriada, así que accedí a arrancarla. ¿Arrancarla? ¿Cómo? Una maravilla mecánica maquinada por Raker. Cercenaría la gema de mi calavera y expulsaría el mal enraizado en ella. Vamos, que dejaste que Raker te robase los poderes. Dejando de lado su deambulación descarriada, ese día fue mi camarada. Prometió separar santidad y pecado, que mi sanación se usaría sin causar pesares. Ya, claro. ¿Pero quién la está usando? Culpar a Raker. Yo estoy con Rocket. Raker sabía qué estaba haciendo. Ese tío era un máquina manipulando. ¡Mierda! Me lo has pegado. No culpo a mi camarada caído. Nuestro experimento errado nos dejó exhaustos. ¿Y entonces cómo explicas que tu colega se hiciese con la gema y se esté apoderando de la galaxia? No puedo. Creo que yo sí sé cómo. Después de rechazar mi promesa, me absorbió la de Nix. Y allí vi a Corey. Quería enseñarme algo. Peter, no puedes fiarte de nada de lo que vieras. Esto era diferente. Lo sentí diferente. Me llevó a la zona de cuarentena y vi a ese tal Magus. Vi cómo retorcía la mente de Nicky y vi... Vi cómo mataba a Corey. Pero tú te oyes. ¿Cómo te lo iba a enseñar si estaba muerto? Es factible. La gema aprisionaría su alma y la encadenaría a la cría. Centrarse en Nicky. Eso dijo Corey. Que los tres estaban conectados de alguna forma. Dijo que Nicky tenía que aceptar su muerte. Magus se aprovecha de su pesar.
manipula su mente y se alimenta de la multitud de adeptos. Y supongo que siempre quiere repetir. Su apetito es atroz. Sin adversario, Magus lo absorberá todo. Vamos a necesitar un plan de la leche. Pues ya puedes pensarlo rápido, porque empiezo a ver la luz. Recordad romper la relación entre Magus y la matriarca. Aplaca su hambre a través del anfitrión. Entonces, Nikki es el vampiro jefe. Si la curamos, liberará al resto. Cheque Kavi. ¿Por qué no lo habías dicho antes? Dice arroba jade-979 Eiguris GVPN11615L1RNJR10. Paso 2, convencerla de que mamá no va a volver a casa. Paso 3, quitarle la gema como sea y hacer que ese tal Magus muerda el polvo. Demostráis verdadera determinación. Sí, aquí está el mister paso medio lleno, me da cara. La gema es atadura y puente para Magus, y una mente joven es muy mala. Si Magus se ha fusionado con ella, es posible que no sobreviva a la separación. No dejaremos que eso pase. Aquí entrar a participar, hablar castellano, escribir castellano y con respeto a todo el mundo, incluido el propio streameador. Jade-979 dice chaugaritos. De la una, llevo 40 minutitos, vamos a seguir. ¿Qué pasa? ¡Ay, madre! Pueden ir a donde quieran, competir a todos. Bienvenido, Juanri. Muy bienvenido. Tenéis que iros, ya. ¿Es que no nos piensas acompañar? Este es mi pueblo. Algunos sobrevivirán. Pero no haya pasado mucho desde que has entrado, Juanri. No. Ah, bueno, no. Estaré minutito, dos. Gracias por pasarte. Y por estar en el directo, Juanri. Sí, confiad en mí. Ni se te ocurra morir. Estoy empezando a calar. Notificación nueva. Trofeo ganado. Pulsa el botón PS para obtener información. Mente sobre materia. Trofeo de bronce. Completa el capítulo 11. Progreso total del trofeo 57%. Eso es nuevo. Quizá precisen algo de paz. ¿Qué he hecho? Este precario plan se apaga con una presteza pasmosa. La Madonna debía estar con nosotros. Sabe lo que se hace. No lo sabrá. ¿Qué pérfidos pecados he cometido para contarme en esta curiosa cuadrilla? ¿Se ha pillado mi camarote? Ahora parece. Groot sigue en ello. ¿Dónde está el finolis ese? Se ha apropiado del camarote de Peter Quill. Una osada muestra de superioridad. No empecéis. Diría que no lo necesitamos, pero sí. Ya lo estás arreglando, Quill. Pero ya está bastante cabreado.
Intenta controlarte. Si va a ser una lucha a muerte, respetaré el resultado. ¡Me quedo con tus pipas y te mata! Yo no apostaría por Peter. Esto guardado. Una vez tuvimos que pararlo entre los nueva conversación disponible, nueva conversación disponible. Gamora y Drax. Ya hemos luchado contra él. Vale, ya sé dónde. ¿Qué suena? Ah, creo que es esto, la llama. Está roncando. Te has perdido un montón. Puñetera nevera que siempre está abierta y se le escapa frío. Mantis pesa más de lo que parece. ¿Y qué tiene eso que ver con mi dolor? La llevaste a hombros por todas las cuevas hasta la choza de Doradin. ¿En serio? Vale. ¿Qué es? ¡Camor! ¡Qué susto! ¡Camor! No, pero... Con este percal, han sido unos días... movilitos. Te entiendo. Por jala, vaya, sí te entiendo. Bueno. ¿Cómo se usa esto? Ya sabes, por si... Rocket pregunta. Sí, pues si Rocket te pregunta, sí. No basta con sujetarla. Debes buscar un sitio cómodo donde sentarte, relajarte, pero alerta y... Pensar en tu respiración. Y luego practicar. Mucho. Yeah. Suena mucho más complicado de lo que pensaba. Como casi todo lo que vale la pena. ¿Y cómo lo haces? Thanos nos enseñó a concentrarnos muy pronto. Pero en mi etapa con los sacerdotes de Pama me di cuenta de lo... limitada que era su versión de la meditación. ¿Sacerdote de Pama? ¿Cómo acabaste viviendo con los sacerdotes de Pama? No te veo yo congeniando con ellos por su rollo pacifista. Mantis me los presentó el año pasado, cuando necesitaba sanar. Me ayudaron de formas que jamás creí posibles. ¿Cómo fue? Podría decirse que estaba rota. Thanos, la guerra, mi vida como asesina... me pasó factura. Cuando fui con Mantis estaba a punto de rendirme. Era muy infeliz. Tenía la certeza de que no había forma de redimirme, que merecía morir. Pero aquí sigues. Viva. Sí. Allí había un muchacho. Akan. Al que abrazaste en la aldea. Akan era como yo. Perdido. Sus padres murieron en un accidente. Era peleón, desobediente, la antítesis del pacifista. A los sacerdotes se les ocurrió que colaborásemos para superar nuestros problemas. ¿Y cuajó? Al principio no mucho. Él me sacaba de mis casillas. Pero aprendimos a confiar mutuamente. Thanos me había enseñado a meditar en el plano funcional, pero no en el espiritual. Ahí podía superar mi trauma. Al velar por Akan, yo... Él me obligó a reflexionar y asimilarlo. Al apoyarnos el uno en el otro, Akan y yo pudimos vencer a nuestros demonios. Thanos. No me imagino a Thanos meditando. Como siempre tenía ese aire de tirano ególatra. Tirano ególatra. Pero también sabía que había aspectos en la meditación de los que beneficiarse. ¿La concentración? Eso, y potenciar su percepción, tolerancia al dolor. Ideó unos ejercicios, jueguecitos, para que Nebula y yo compitiéramos como entrenamiento. Lo peor fue que no vimos sus intenciones hasta que ya era tarde. ¿De qué hablas? La meditación de Thanos nos moldeó, convirtiéndonos en armas dedicadas. Así nos insensibilizaba para sus atrocidades. El asesinato. Asesinar es solo otro sinónimo de matar. ¿Y cómo lo afrontabais? Bromeando. Hacíamos chistes horribles mientras... asesinábamos. Cuanto más crueles, mejor.
Y yo que pensaba que tu sentido del humor era pésimo. Y lo es. Pero era el único modo de sobrevivir. Y era algo que hacíamos juntas, una especie de competición entre Nebula y yo, para ver quién hacía reír a quién. Es retorcido que flipas. Entra nadie. Ya, pero ni los chistes malos pueden impedir que te entre cargo de conciencia. Vaya, no sabía que la meditación fuera tan intensa. ¿Y terapéutica? Sí, bueno, eso también. Supongo que debería darle un tiento. Aunque estoy temiendo lo que pueda salir de ahí. ¿Quién sabe? Igual hasta te sorprendes. A mí me pasó. Sí, puede. Bueno, he metido un pelín, bueno, tampoco he metido mucho la pata. Que llevé a hombros a la Madonna por las cuevas. Oye, güey. Parece que estás de buen humor. Ah, ¿sí? Tengo una idea para una nueva extensión de Blasters. Qué ganas de probarla. Pues se arriba con el trabajo. Darle las gracias. Ahora que estamos juntos y tenemos un momento para respirar, te mereces un agradecimiento oficial por lo que hiciste en la mente. Quill, no. Ya sé que las ñoñerías te dan alergia, pero lo digo en serio. ¿Qué ha hecho el ruego? Rocket por fin ha superado su miedo al agua, supongo. Venga ya, Gamora. El agua le da favor, es un gran paso para él. Se podría haber ahogado. ¿Pero qué dices? De eso nada. Más miedo me da que Drax intente reparar la nave. No. Vale, vale, me pondré con tus chocadas. Tú dime qué quieres. Ahí, es agradable, es. Momento de regeneración del escudo. Regenera puntos de escudo más rápidamente, bla 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 bla. Pues vamos a cogerlo. Y en tiempo récord. Super puñetazo de Quill. Un pulso. Y ya. Esto es el 1000, no me deja. Planeo. Maniobré durante la caída con espacio en tiempo mientras. Verlo de planeo, ¿cuánto es? 400, pa' venga. Toda tuya. Ya está, ya no puedo comprar más. He hecho prueba de idiotas, como tú. Ay, qué malo es. El super puñetazo aquel es un poderoso remate cuerpo a cuerpo que otorgará más orbes de salud si impacta. Impúlsate hacia un enemigo con círculo. Tras impactar con el enemigo, pulsa cuadrado, que me voy a acordar. Si el ataque mata al enemigo, recibirás más orbes de salud. Pues vale. Anda, no la ha encendido. Peter Quill. No es Peter Quill. Aquí. Peter Quill. Lo siento. No pretendía. Tranquilo. Siempre eres bienvenido. Y gracias por el regalo. Oh, ah, ya. Claro. Pensé que te gustaría. No puedo poner los ojos en cuadro. Recuerdo de tu familia. ¿Por qué una vela me recordaría a mi familia? Tengo cada recuerdo suyo grabado en mi piel. ¿Tú? ¿Tú qué? Mis cicatrices rojas son la crónica de cada gran hazaña e hito significativo de mi vida. No, pensaba que las tenías porque te hablaban. No, Peter Quill. En Qatar nos hacemos esas calificaciones para que quede constancia. Prueba de que somos dignos de entrar en Qatar. La crónica es necesaria para el juicio del más allá. Los tatuajes de Drax. Oye, ¿esos tatuajes son la crónica de tu vida? ¿La llevas grabada en la piel? Sí. El proceso se conoce como Yiltara y es muy doloroso. Requiere concentración y autocontrol y ocurre muchas veces para un catatiano. No te ofendas, Drax.
pero parecen un montón de líneas en espiral. Para ti. Para mí son los momentos más importantes. Cada línea está compuesta por mil cicatrices grabadas con un diente de Waluk. ¿Qué clase de momentos se recoge? ¿Asesinatos y cosas así? No, Peter Quill. La crónica de la vida de un cacardiano es eso. Sus mayores hitos y sucesos. Como cuando me convertí en hombre. ¡Qué asco! Y el día en que Hobart aceptó mi proposición. Y la ceremonia de unión. Y el día en que Hobart dio a luz a mi hija Tamaria. Y el día en que perdí a las dos. Ya veo por qué son cicatrices. Sí. Antes pensaba que mi fracaso para vengar sus muertes nos había condenado a Satuf. Pero ahora, gracias a ti y a los demás, veo una verdad mayor. La vida carece de significado sin sufrimiento. El más allá, Catatiana. Así que, es una hipótesis. Autoguardado arriba a la derecha. Si murieses mañana, ¿qué pasaría? Mi Chotar, mi esencia tal, viajaría hasta las puertas de Ulthar. Allí me juzgarían los grandes reyes y reinas del pasado. Las puertas se abrirían. Si soy... ¡Hola! Muchísimas gracias. ¿Y si eres digno? Las puertas no se abrirán. Y... me arrojarían a Sardum, Ina Game, donde acabaría mi existencia. Dice buenas. Ya... Muy buenas, InaGame. Bueno, dice arroba InaGame, muchísimas gracias por la raid, emoticono cara de asombro. Leerán las cicatrices de la crónica de mi vida. Con ellas juzgarán si soy viendo. Algunos encuentran sentido en su trabajo. Dice si quieres puedes pasarte por el canal de InaGame. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por venir acompañando a InaGame. De ahí la crónica. Aquí estoy con un capítulo más de Guardianes de la Galaxia. Ah, como tú. Claro, gracias por visitarme, InaGame. Se aprecia muchísimo. Un abrazo. Sí, sin más. No, Peter Quill. Peter Quill. Tu crónica la cuentan aquellos que te conocieron en vida. Ya. Podría tener algún problemilla. Lo dudo. InaGame. Y tu dice, dedicación no hay a la mujer de Alinegri, a esta tripulación, y lo que hiciste por mí, demuestra que eres digno. Oh, vaya. Gracias. Si hay... Notificación nueva. Trofeo historiador, trofeo ganado. Pulsa el botón de S para obtener trofeo de plata. Ve trofeos. Consigue el 65% del total de entradas en cada categoría del compendio galáctico. Pobre. Marvel es Guardians of the Galaxy. ¿El nombre de los Guardianes de la Galaxia? Quizá. Pues a mí me vale. Pues a mí me vale. ¿Ya puedo andar? Esto es el sótano. ¿Algún alma caritativa podría suministrar sus células? Parte de nave me recuerda mucho a Mass Effect. Ah, sí. Dice ese Pablo. Ese es así, lo sabía. Buena, Javi, bienvenido. Gracias por pasarte, Sanchín. Ahí va tu ayudita. Dice si quieres, puedes pasarte por el canal de Xansin en http://www.twitch.tv/xansin. Que va automático. Eso explica por qué no pudimos contactar con Cosmo. Como no respondas, nos van a liquidar. Segundo. Pelea, Groot, agarre, colosal.
Frene esta comunicación. Toda tuya, colega. Saludos, viajero. Has entrado de la verdad de su mesa, divino. Así es. Mis difuntas esposa e hija están conmigo. Agradezco a la matriarca su regalo. Gracias por cumplir su promesa. Puedes empezar cuando es mañana. Creo que la vez que me pasas he tenido en el chat, bueno, había tenido, ya somos solo tres. Antes tenía 11 con Inagame y Surray, pero no pasa nada. Y casa que apuestas. Y puestos de fideos. Quizá no esté tan mal como parece. Imagino que será peor. Raker reúne regimientos mientras aguardamos al acecho. Aterrizo lo más rápido que puedo, Dora. ¿Pero qué pasa? Pero qué pez. Ahora el capullín se cree una mariposa. El capullín se cree una mariposa. No, yo no sé qué es una mariposa. Pues esperemos que entretenga a la iglesia mientras buscamos a Nicky. No pensé que fueras capaz de embaucar a los de seguridad, musculito. Gracias, Ashin, por quedarte. Vamos a necesitar más que eso para llegar al corte. Y a ti, y Nadine también. Sobre todo tras la deserción de Doradin. Deberíamos, sobre no todo sé, por la trae. Se acaba el tiempo. No podemos distraernos si queremos salvar a la chica. Drax tiene razón. Esperemos que guarde... Autoguardado arriba a la derecha. Por su cuenta. Voy a mirar una cosita. Peter Quill. No. Groot. Qué pena. Ah, atrás también le falta el 3. Tiene el 4, pero no tiene el 3. Que chupipandi. Chupipandi. Con pantalones cortos. Sí, pero no sé, qué se le ve más raro aquí. Pantalones cortos estos. Bueno, el enfrentamiento final contra Raker. Esta vez acabarás con él. Eso pretendo. No nos iremos de aquí sin Nicky. Tú cuida de la Milano, ¿vale? Asegúrate de que la nave siga aquí para cuando volvamos. Pero no te la comas, ¿eh? Tu hija se ha metido hasta el fondo, Quill. Su madre murió, tronco. Si Warlock dice la verdad, esa cosa de su interior usa la muerte de Corel para manipularla. Lo pillo. No va a ser fácil sacarla de ahí, pero moriré en el intento. Buena frase, Rocket. Espero que podamos... Vamos allá. Hora de salvar a Nicky. Peter... Vale, haya calma. Yo me haya calma, dice. A luchar, todos a luchar, juntos para ganar. Bienvenidos, viajeros. ¿Habéis venido a presenciar la consumación? ¿La qué? La realización de la promesa de la matriarca. El comienzo de un nuevo mundo en el que no habrá muerte, dolor ni miedo. Ya deberíais saberlo. ¿No se os había permitido aterrizar aquí? ¿Qué? Por supuesto que sí. ¿Cómo no estáis al tanto de la consumación? Algo no va bien. Debemos detener a esos herejes. ¡Atacad!
Nueva habilidad desbloqueada. Ira de Kata. Rechaza su promesa. Acepta completamente. Bla. Acepta completamente la muerte de su familia. Enseña a Drax lo fuerte realmente que es ahora. Inflige daño. ¡Aplástalo! ¡Será un placer! ¡Y otro más para estarlos! ¡No te despistes, Peter! No, la piña no. Piña piñonera, piña piñonera. Piña 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 piñonera. En mis tiempos me enfrenté a muchos capullos tramposos, Quill. Yo también. Pero las trampas de estos pavos son de juzgado de guardia. Como sigan así, nos pasarán por encima en un plis-plas. Los tramposos no podrán con unos renegados como nosotros. No podemos pensar en supuestos. Solo hay que estar atentos. Vaya pérdida. Bueno, me ha dado tiempo más que a leerlo. Pues aquí, despachando capullos sectarios. ¡No! ¡Destrucción! ¡No! ¡Vamos! Mal. Más les vale rezar, porque en su nuevo... Ya he matado a todos. Ni olor, ni miedo, porque pienso matarlos por cepillarse este puerto. Pues han estado ocupados redecorando. Más razón para que lleguemos al Cortex y encontremos a Nikki. A 06. Hay un montón de naves patrullando. Ve dando gracias de que no nos disparen. ¿Tú ves que me queje? Espera, que no sepa dónde vamos. No sepa dónde ir. Suponiendo que encontremos a la chica, ¿cómo rompemos su conexión con Magus? No lo haremos, si el capullín no está ahí para absorberlo. Tendremos que razonar con ella. Joder, venga, déjate hablar, hombre. Cojo la leche, ¿por qué no me sale para cogerlo? ¿Qué quiero coger eso, puñetas? No pensarás ponerte en plan figura paternal estricta, ¿verdad, Quill? Conmigo nunca funcionó. ¿Por qué no me deja coger eso? No entiendo. ¡Mierda! La torre de Cosmo está cerrada. Yo soy Groot. Porque nunca había estado a oscuras. ¿Habéis visto que algunos de los que nos disparan eran de la seguridad desapiencial? No augura nada bueno para el perro. Nunca me ha caído muy allá ese chucho, pero no nos vendría mal. Defender a Cosmo. Que la torre esté chapada no significa que Cosmo no esté.
La última vez que estuvimos aquí, nos venció a Gamora, a Drax, a los cazarrecompensas de Lady Infierno y a mí sin despeinarse. Hay que tener fe en que estará bien. ¿En serio, Peter? ¿Fe? Por aquí parece que no están mal surgidos de fe. ¿De verdad tenemos que ir para allá? Allí hay algo. A ver si eso me lo deja coger, no como antes. Ascensor bajando, se cierran puertas. Tengo miedo lo que vayamos a encontrarnos en el mercado. Lo mismo que encontramos al llegar. Ya, pero más de cerca. A veces sabiencia la pesta mogollón, pero... ¡Por ahí! Mira. La tira de ellos. Creía que la mayoría de sapiencialitas rechazaría la promesa. Todo el mundo quiere lo que no puede tener. Coincidir con Gamora. Ay, no lo sé, Rocket. Como ha dicho Gamora, todo el mundo quiere algo. La iglesia adapta su ofrecimiento al individuo. Me parece que la mayoría se rendiría. O moriría. No es una elección sencilla. ¡Leches! ¡Tienen baterías de fe por todas partes! Como en la esperanza de Hala. Quizá hayan construido otro cañón gigante dentro del córtex del continuo. ¿Para extraer fe de varios mundos a la vez? ¿Pero eso es posible? La energía no está recargando estas baterías, sino que se aleja de ellas. Así que están cargando algo. Tiene toda la pinta. Aquí hay componentes. Yo tenía un contacto. Pero no es lo que me está señalando eso. ¿Ah, sí? ¿Era Birth? No. ¿Yudafan? ¿O tal vez Hutz? Espera. Jeffrey. A Groot le ponía las ramas de punta. Yo soy Groot. A uno le ponía las ramas de punta. Qué bueno. Me sorprende que la iglesia lograra hacerse con el córtex. La última vez parecía bastante seguro. Ni la mitad de seguro. Componentes. Las fuerzas de la iglesia no dejan de aumentar. Su superioridad numérica les habrá bastado para romper sus defensas. Mientras que nosotros solo somos 5. Gracias por los ánimos, grandullón. Todavía tengo que encontrar algo por ahí. Me está señalando. No sé si será esto o será otra cosa. Hermana Odi Bungo. Bungo. Lo leéis si queréis. Yo no lo voy a leer porque mucho texto. Me pregunto, pausáis si el vídeo y lo leéis. Así se entretenéis otro ratito más. La mayoría eran rateros y peristas. Gente a la que conviene conocer. He estado pensando en lo que dijo Warlock. ¿En qué parte? Porque no se callan en el bajo del agua. En que Nicky y ese tal Magnus podrían estar demasiado vinculados para salvarla. ¿Eso es lo que dijo? Entiendo mejor a la señorita Antenas. ¿Eso es lo que dijo? Qué bueno. Muy entretenido la conversación que se traen. No podremos engañarlos otra vez, ¿no? Hacerles creer que estamos a tope con la promesa y tal. No a menos que puedas, Finn. Pelea. Te vas a enterar, tronco.
Vida. Ahí queda uno. Muy buena. Dos. Necesito tres. Bueno, es la 1:30. Llevo una hora aproximadamente. Algo más de una hora, ¿no? 1:13. No sé para dónde tenemos que ir. Aluete componentes, pero lo que busco, que quiero encontrar, no lo encuentro. Un poco rebuscado la frase, la verdad, pero bueno. La puerta es roja. La roja puerta. Ah, bueno, es que aquí hay otra. Creo que por esta, por esta cuesta. Anda. Qué chupi charea la ch... Mira de quién es el traje. Windows, no tengo nuevos. Windows, anda, era este, el contrabandista. Mola. Vamos a ponérselo. No creo que haya gente para hacerle... No. No hay nadie para hacer una raya. Ah, oh, somos cuatro. Cómo mola. Mola como una gran mola. Mola como una gran mola. Bueno, pues creo que lo voy a ir dejando por aquí, más o menos. Mucha idea de dónde hay que ir, pero a ver,
Se supone que hay que seguir la línea esta amarilla, pero no sé para qué lado. No sé si para dónde voy, es para adelante o es para atrás. Parece que tenemos que estar por aquí. Yo iría por aquí. Por aquí. Pista por atasco disponible. Hay una nueva pista disponible para salir. No me da tiempo a leerlo. Yo creo que es por ahí abajo. Por donde está la línea dorada, esta amarilla, dorada, como lo quieras llamar. ¡Wip! Toma la casita, lindón. Voy a entrar. ¿Qué pasa con los fanáticos? Si veo alguno, me lo cargo. ¿Qué pasa con los fanáticos? Que pueden hacerlo, ¿verdad? Por aquí despejado, Quill. Aunque parece que vas a tener que quitar un trozo desde este lado. Si encuentro una forma de pasar, creo que podrías agarrarte a ese muro. Gamora, ya deberías poder meter la espada por ahí. ¿Me echas un cable? ¡Ay, cojón! ¡El bar de mando no! ¿Qué le pasa? Míralo. Esto es personal, Quill. Peter, vamos. Vale. Cuando hayamos acabado, tendremos que contarle nuestras aventuras a un Rapsoda. ¿A un qué? Son los custodios del acervo catatiano. Este será un relato épico. No ha habido señal de Dory el explorador desde que saltó de nuestra nave. Adam Warlock. Podría estar capturado en algún lugar de la parte baja. O haberlo capturado una patrulla de tarados. O quizá nos ha mentido sobre el mando en el que está y nos espera para atacarnos. Warlock alberga un antiguo rencor. Jamás se aliaría con el gran unificador. Otro texto. Darguil, señal, eso ya está mejor. Ha sido el estar, por eso vengo a vivir a Sapencia. Sé lo mucho que te gustaba este antro. Era el único sitio en toda la puñetera galaxia en el que uno podía sentirse seguro. Bueno, menos por las peleas, y las redadas, y los cazarrecompensas. Luego brindamos a su salud, pero ahora tenemos que seguir. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Directito de ahí. 1:20 pasadas. Parece que estamos en Marte. No, no, hoy es miércoles. Sí, ya, pero bueno, planeta Marte, no Marte de Marte. Sí. Gracias por seguirme. Gracias por pasaros. Feliz miércoles, está un pelín nublado, pero ya sale el sol. Lo dicho, gracias por seguirme, gracias por pasaros, cuidaros y feliz miércoles. Hasta la próxima. ¡Hu-ha!